Alerta, reportero de la Casa Blanca demanda a Karine Jean-Pierre tras perder pase de prensa. Noticia de Estados Unidos de América. Dime qué opinas de que el reportero de la Casa Blanca, Ateba Simon Ateba, ha presentado una demanda contra la secretaria de prensa adjunta, Karine Jean-Pierre, por haberle revocado su pase de prensa el mes pasado. Simon Ateba alega que Jean-Pierre infringió sus derechos constitucionales al impedirle acceder a la sala de información y cubrir las actividades del presidente Joe Biden. Mis amigos, Simon Ateba ha sido uno de los reporteros más polémicos y controvertidos de la Casa Blanca, ya que ha protagonizado varios enfrentamientos con Jean-Pierre y otros funcionarios del gobierno. Entre sus preguntas más incómodas, se encuentran las relacionadas con la emergencia pasada, la crisis migratoria en la frontera sur y el papel de Hunter Biden en los negocios internacionales. Según la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Columbia, Jean-Pierre le quitó el pase de prensa a Simon Ateba el 15 de julio, después de que éste le hiciera una pregunta sobre las acusaciones de las dudas electorales del 2020. Simon Ateba afirma que Jean-Pierre le dijo que su pregunta era inapropiada e irrespetuosa y que no volvería a entrar en la sala de información hasta que se disculpara públicamente. Simon Ateba sostiene que su pregunta era legítima y que Jean-Pierre actuó con arbitrariedad y capricho al castigarlo por ejercer su libertad de expresión y de prensa. El reportero pide al tribunal que ordene a Jean-Pierre que le devuelva su pase de prensa y que le pague una indemnización por daños y perjuicios. Por otro lado, la Casa Blanca no ha hecho ningún comentario sobre la demanda, pero fuentes cercanas al gobierno han indicado, según ellos, Jean-Pierre actuó conforme a las normas establecidas para los periodistas acreditados y que Simon Ateba había infringido repetidamente el código de conducta profesional. Asimismo, han señalado, según ellos, que Simon Ateba trabaja para un medio de comunicación afiliado al Partido Republicano y que tiene una agenda política contra la administración Biden. Y ahora tú dime, ¿será que lo bloquearon porque dijeron que es republicano? Déjame tu comentario, muchas gracias y que viva la libertad de prensa para todos. Dios los bendiga.